Hola amigos, sean bienvenidos a otro video más de Utsiekame Artesanía. En esta ocasión aprenderemos a hacer esta pulsera en telar. Los colores que vamos a utilizar serían los siguientes. Este igual se ve un poco oscuro, pues como un color moradito, más o menos, morado. Azul marino, otro azul un poquito más bajo. Negro, rojo, rojo cerezo más o menos. Rojo claro, anaranjado fuerte. Naranjado melón, amarillo, verde bandera, azul cielo, azul clarito, blanco y color piel, cremita. Las agujas a utilizar serían del número 15, y el hilo que vamos a utilizar sería en color negro, de el número 30, el hilo de la marca Omega, y por supuesto nuestra tablita de madera para hacer nuestro telar. Como ven, pues yo me la hice en mi casa. Para empezar, le vamos a hacer aquí un amarre en el clavo que sobresale nuestra tabla, de esta forma. Y como la pulsera va a ser de 7 chaquiras, pues nomás buscamos en el centro que esté parejo, y ya más o menos que quede recto, para que no nos salga chueco nuestra pulsera. Y del otro lado nos regresamos por aquí, y aquí a los costados a mí me gusta ponerle de 2 para que quede muy firme en los bordes, y procedemos a completar pues las 7 hileras. Vamos a cortar aproximadamente 1,5 metros, si no es que poquito más, para hacer esta pulsera. Vamos a hacer este paso. Me meto por aquí, como lo ven, y vamos a hacer un pequeño nudo aquí, siempre dejando para esta ocasión más o menos como unos 15 centímetros de largo. Amarramos, pasamos nuestra aguja por abajo de esta forma, y empezaremos poniendo sobre nuestra aguja 7 chaquiras de color negro, y recorremos con la mano derecha. Vamos a ir reempujando hacia acá para que se nos abra, y con este dedo vamos a ir reempujando hacia arriba la chaquira, pues para que quede en cada chaquira en un espacio del hilo. Y ahora posteriormente, con esta pasamos por arriba, metiéndonos en todas las chaquiras y teniendo cuidado de no meternos sobre los hilos que están en el medio. Jalamos, y nuevamente pasamos la aguja por debajo, y así es como quedaría nuestra primera base. En total vamos a poner 5 hileras de color negro. Ya tenemos las 5 hileras en color negro. Ahora procedemos a meter sobre la aguja una chaquira de color azul marino, un negro, un azul, un negro, un azul, un negro y un azul, y nos tiene que quedar de esta manera. Igual ahora ponemos nuevamente 7 chaquiras de color negro. Ahora vamos a utilizar el siguiente color azul. Vamos a ir poniendo un azul y un negro. De esta manera nos va a quedar. Y otra vez otra hilera de puros color negro. Ahora de igual manera vamos a repetir el mismo paso, pero ahora con otro azul más bajito. Vamos a poner otra hilera de color negro. Y ahora el color como moradito que les comenté, combinándolo con negro, uno y uno, intercalados de esta manera. Una más de color negro. Ahora vamos a meter sobre la aguja 3 chaquiras de color negro. Después de esa, de las 3, una chaquira color rojo oscuro, de esta forma. Ahora sería 2 chaquiras de color negro, una roja del mismo color, rojo oscuro, uno negro, una roja y 2 negros, de esta manera. Enseguida vamos a ensartar lo que es una chaquira de color negro, una roja oscura, uno negro. Ahora vamos a poner un rojo clarito, uno negro, un rojo oscuro y color negro, de esta forma. Seguimos, va a ser un rojo oscuro, uno negro, rojo clarito, uno negro, rojo clarito, negro y un rojo oscuro. Ahora una chaquira de color negro, rojo clarito, uno negro, un anaranjado fuerte, negro, uno rojo y color negro. Seguimos, una chaquira roja, negro, anaranjado fuerte, negro, anaranjado fuerte, negro y rojo. Continuamos, un negro, una chaquira anaranjada fuerte, uno de color negro. Ahora vamos a meter una anaranjada claro, uno negro, anaranjado fuerte y negro. Ahora anaranjado fuerte, negro, anaranjado claro, uno negro, anaranjado claro, negro y anaranjado fuerte. Ahora vamos a poner una chaquira negro, anaranjado claro, negro. Ahora una chaquira de color amarilla, un negro, anaranjado claro y uno negro. Seguimos, un anaranjado claro, negro, amarillo, negro, amarillo, negro y anaranjado claro. Seguimos, negro, amarillo, negro, color cremita, negro, amarillo y negro. Continuamos, amarillo, negro, cremita, negro, uno cremita, negro y amarillo. Continuamos, una chaquira de color negro, cremita, una de color negro, un verde bandera, negro, cremita y uno negro, de esta manera. Ponemos una de color cremita, negro, verde, un azul cielo, verde, negro y cremita. Cuando se les va enredando el hilo de tanto que estamos trabajando, lo que hago siempre es a partir de aquí, como que lo voy deslizando y ya solo se va a ir desenredando. Seguimos, ponemos una chaquira negro, verde, azul cielo, azul clarito que le sigue del cielo, otro azul cielo, verde y color negro. De esta forma. Ahora vamos a poner una chaquira verde, azul cielo, azul clarito, blanco, azul clarito, azul cielo y verde. Ahora una chaquira de color negro, verde, azul cielo, azul clarito, azul cielo, verde, negro. Ponemos dos chaquiras de color negro, verde, azul cielo, verde y dos chaquiras de color negro. Ponemos tres chaquiras de color negro, una verde y nuevamente tres chaquiras de color negro. Y así es como llegamos a la parte media de nuestra pulsera. Y ahora, como del otro lado va a ser igual, nomás vamos a ir viendo ahora de aquí, de esta, de la penúltima para acá, qué colores vamos a ir colocando en cada una de ellas. Y vamos a poner las últimas. Y así es como nos quedaría más o menos ya nuestra pulsera terminada, una vez puesta pues todas las chaquiras. Y ahora lo que procedo a hacer esto siempre, para a la hora de cortarle ya, siempre me regreso, metiéndome por aquí, no sé si se alcanza a ver, dándole una vuelta con el hilo y tratando, si pudiesen, tratando de agarrar parte del hilo para que ahí se atore. Así. Y ahora nos vamos a regresar. Y aquí sí, lo que a mí me gusta hacer es, cuando me regreso, ahora sí ya me gusta agarrar los hilos que van dentro, no como anteriormente cuando estaba haciendo la pulsera. ¿Cuál es la intención? Pues de que como se va a meter la aguja entre los hilos y se va a enredar el nuevo hilo y va a quedar como que de una manera mucho más firme. Entonces jalo, de igual manera, por aquí me meto, más o menos viéndolo de esta forma, sería por aquí, entre estos dos hilos y entre las dos chaquiras. Seguimos y de igual manera me meto por ahí, tratando de nuevamente de con la aguja agarrar los hilos. Y también esto me ayuda pues como aquí, pues, para que no se vaya recorriendo para acá. Las chaquiras que están aquí pues no se vayan recorriendo a la hora de hacer el nudo. Una última vez. Giro. Nuevamente. Y con esto es suficiente. Y ahora simplemente cortamos. Y quedó. De igual manera acá vamos a hacer lo mismo. Para esto desde un principio pues le dejé este pedazo para hacer el mismo paso que hicimos en el otro lado. Y ahora sí, así es como nos queda. Ya terminado. Ahora lo que procedemos a hacer es cortar de los dos extremos los hilos. Y así es como nos iría quedando. Ahora le vamos a hacer lo que son aquí los amarres. Una vez terminados los dos, y ahora solo queda cortar los restantes. Tomamos nuestro encendedor y quemamos. Y así es como terminamos nuestra pulsera multicolor de una manera muy sencilla. Esperamos que sea de su agrado y pues que practiquen allá en sus casas para que poco a poco pues ya vayan teniendo más experiencia ustedes a la hora de trabajar pulseras en telar. Saludos, nos vemos y que estén muy bien.